¿A quién no le suena esta sintonía? ¿A quién no le suena este comenzar? El histórico Pokémon Azul. Pues sí, me ha dado ganas de repetir aventura. Y yo creo que voy a pasar el Pokémon Azul por probablemente 15 veces o 20 veces que me lo pasé ya en mi vida, pero hacía muchos años que no lo metía. Hacía muchísimos, pero muchísimos años que no metí este juego, porque claro, después de este Pokémon, obviamente vino todo lo demás, que son un montonazo de juegos, tanto de Nintendo como de hack ROMs, de juegos que ha hecho la gente. Así que me da ganas de repetir este Pokémon, por lo menos de empezarlo, y de jugar aunque solo sean 15 minutos, para repetir un poquito cómo empezaba la aventura. Que me lo sé de sobras, pero bueno. Creo que había una poción aquí.
Dios, sí que quitaba poquito, ¿eh? Por encima me baja más el ataque. Hostia, si no para, joder. Qué bonito el PJ.
Vaya musicaza. Qué recuerdos esto, ¿eh? Un PJ me gustaría capturar, ¿eh? Dios, vaya mierda, viene la primera tienda, ni poción hay. Este me iba a explicar cómo capturar un Pokémon, creo. ¿O no? A lo mejor no. Yo creo que juraría que ese tío explicaba cómo capturar un Pokémon, pero quizás como ya tengo Pokéballs, a lo mejor ya no. A lo mejor había de quedarle que sí. Vamos con el primer combate. En serio.
No me acordaba cómo era el Sunlands este en la versión de... En las primeras versiones, y mira cómo era, ¿eh? Cambia bastante a cómo lo hicieron después. Le metieron un ligero cambio, la verdad. Bueno, venga, pues vamos a ganar la primera medalla y lo dejo por aquí por hoy. Debería ser fácil con Squilter. Thank you.
Bueno, era mucho más fácil de lo que recordaba, ¿eh? Chupadísimo la virgen. Bueno, voy a guardar el juego y a dejarlo por aquí. Después pasaré seguramente a velocidad más rápida a estos entrenadores para avanzar un poquito más y grabaré en la primera cueva. Que no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero era súper mítica y ahora no me acuerdo el nombre. Y después ya estaré en la ciudad donde se consigue la medalla de agua, que era Mystic, si no recuerdo mal, la entrenadora. Tendré que capturar algún Pokémon para que me ayude, porque no creo que con un Pokémon de agua sea demasiado fácil pasar ese gimnasio. Pero bueno, capturaré alguno por ahí, por el camino. Pero esto lo más seguro es que lo haga a velocidad rápida para acabar antes. Y lo otro ya lo grabaré de forma normal. Así que lo dejamos por aquí.